Bueno, chicos y chicas, aquí estoy otra vez con todos vosotros. Y este viaje para haceros un dulce. Este dulce nosotros en casa lo hacemos bastante porque es un dulce que nos recuerda a mi suegra, a la Yaya Ascensión. De ella lo aprendí. Entonces, mirad, los ingredientes es aceite de semillas o girasol, lo que tengáis. Galletas María. Flan. Si no tenéis este flan, podéis utilizar el que vosotros gastéis. Canela en polvo, canela en rama, huevos. Aquí pondremos unas para hervir la leche, un poquito de limón, la cáscara, azúcar. Y aquí tenemos medio litro de leche, que previamente lo vamos a poner aquí un poquito para deshacer el flan. Y aquí vamos a poner para hervir nuestra leche. Vamos a dar que se vaya calentando. El limón ya lo tengo enjuagado, ¿eh? Son unas cortecitas solo, no mucho, para que le dé un poquito de sabor. Y le ponemos una ramita de canela y azúcar. Azúcar, si lo veis en el flan, pone en el flan pone 4 o 5 cucharadas. Yo le pongo dos. Le pongo dos porque luego ya lleva las galletas que se empapan también en azúcar. Le damos aquí una vueltecita. Y mientras que esto se va haciendo a fuego, vamos a preparar aquí el flan. Aquí ya tenéis las instrucciones. Aquí, como os he dicho, pone de 4 a 5 cucharaditas. Pero yo le pongo 2. Porque si no, está demasiado dulce. Espera, que esto no se abre bien. A ver. Ahora ya. Aquí le ponemos. Y lo vamos moviendo para que se deshaga todo. Son unas galletas que la verdad que están muy buenas y no tienen nada, son muy fáciles de hacer, muy sencillas, económicamente muy bien y gustan tanto a chiquillos como a mayores. Son unas galletas que cuando nos juntamos, pues o bien amigos o familiares, pues para tomar después del café, con un poquito de dulce, una mistelita, pues están muy buenas. Y a los chiquillos les encanta también. Porque un chiquillo que no es muy comedor, le pones dos galletas, desayuna un vaso de leche y lo tienes sabiado. Le vamos dando aquí. Bueno, pues esto ya está hirviendo. Ahora vamos ya a sacar nuestra canelita y los trocitos de limón. Esto es opcional, ¿eh? El que quiera que lo ponga y el que no. Pero a mí me gusta poner porque da un poquito de toque. ¿Veis? Ya está hirviendo. Entonces ya le vamos a introducir el flan. Remover bastante para que no quede ningún grumo. Las galletas estas se pueden hacer de muchas maneras. Se pueden hacer con el flan que os he dicho, con Nutella también, con crema pastelera. De las tres maneras están muy buenas. Ahora ya empieza a hacer chup chup
Ya lo apagamos, lo retiramos. ¿Ves? Lo retiramos y ya lo ponemos en un recipiente. Ya está, perfecto. ¿Veis cómo se hace el piquete? Pues nada, ahora lo introducimos aquí, en un recipiente, lo que tengáis. Pues nada, ahora esto lo tenemos que dejar a temperatura ambiente. Y de aquí, cuando esté a un poquito, pues dos horitas aquí, lo ponemos en el frigo. Que esté también un par de horitas y ya empezamos a montar las galletas. Bueno, nos vemos. Bueno, ahora ya, mirad, ya lo hemos sacado del frigo, ya está bien cuajadito y vamos ya a montar las galletas. Hay personas que a lo mejor lo hacen, van montando y van friendo. A mí no. A mí me gusta primero montármelas con paciencia. Esto es un postre que no tiene de tener así. ¿Veis? Lo vamos dejando ahí. Que no haya mucho tampoco y que no sobresalga. Así un poquito, suficiente, y vamos a ir montándolo todo con una cucharita de estas de café, más que suficiente, así y así sucesivamente hasta que estén todas. Normalmente para esta cantidad suelen gastar dos paquetes de galletas. De todas las maneras, al finalizar el vídeo ya lo pongo todo. Mirad, ¿habéis visto la hermosura que ha salido? De la caja de María van cuatro paquetes, ha sobrado uno. O sea, he utilizado tres paquetes. Aquí he puesto azúcar, le ponemos un poquito de canela, eso ya va al gusto de cada uno. Y la retiramos para luego rebozarla. Aquí tenemos tres huevos, los vamos a batir. Vale, esto ya lo tenemos bien batidito y ahora vamos a aflojar el fuego. Yo lo suelo al 6, con el 6, perfecto. Y ahora ya le vamos a hacer. ¿Ves? Así rapidito. Y es lo que os he dicho antes, no hay que apretarlas mucho porque si no se sale el flan o la crema pastelera o la Nutella, lo que queráis. Yo he puesto de momento tres huevos. Si luego hace falta más, pues le añadimos uno o dos más. De todas las maneras, al finalizar el vídeo ya os pondré exactamente lo que he utilizado. Y esto se hace muy rápido. Esto es como que dice vuelta y vuelta, ¿eh? Hay muchas personas que antes del huevo le suele pasar, por ejemplo, leche. A mí no me gusta. Bueno, no me gusta porque las hago exactamente como las hacía la yaya Ascensión. Y como nos gusta a todos así, pues seguimos la misma receta que ella nos ha dejado. En una sartén así, pues te cogen pues 6 o 7, pero ya os digo, a una temperatura así, porque si no te suele salpicar mucho. Y si se quema, pues la verdad que no están tampoco tan buenas. Bueno, mirad, esto, ¿ves? Ya las vamos a sacar. Y las vamos a dejar aquí en papel absorbente para que empape el aceite.
y así las vamos haciendo sucesivamente. Y cuando están un poquito tibias, entonces se pasa con la canela y el azúcar. ¿Ves? Quitamos del aceite las impurezas que haya, del huevo un poquito, y así vamos haciéndolas sucesivamente. Bueno, para que veáis, esto ha empapado un poquito y ahora ya las vamos a pasar por el azúcar y la canela. Y ya las vamos a dejar ahí. Y con las otras hacemos lo mismo. Lleva un poquito de faena, ¿eh? Pero bueno, no, tampoco es tanto, ¿eh? Es como si hicieras unas torrijas. En sí esto parece que sea como un susu. Y ya os digo que os va a encantar la receta de la Yaya Ascensión. Y ahora se las quiero pasar también a mis hijos. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro dulce terminado. ¿Habéis visto qué maravilla de dulce? Pues es una receta muy sencilla que se hacía ya hace muchos años, pues de las abuelas, de las yayas, y yo he querido hoy compartirlo con todos vosotros. Entonces, pues os animo a que lo hagáis y ya me decís. Ahora, después del vídeo, detrás os pongo ya los comentarios y todo lo que se gasta, pero os animo a hacerlo porque tanto a chiquillos como mayores es un bocadito que ya está diciendo ñam ñam, cómeme. Os lo he dicho, con familia, con amigos, en una misteleta, para el café, si vais a algún sitio de invitados los podéis hacer, y ya digo que te enfranche. Ahora, otra cosa os voy a decir. Esto se hace ya cuando hay, pues ya tenemos amigos o familiares, ya esta cantidad. Entonces, si os sobra un poquito, no lo pongáis nunca en el tupper tapado, porque al llevar el azúcar babea un poquito. Ahora lo vamos a dejar aquí, porque están recién hechas, lo vamos a dejar a temperatura ambiente, pues unos 10 o 15 minutos. Y luego lo vamos a poner en el frigo, pero no las vamos a poner así ni tapadas. Entonces cogeremos o bien una servilleta o papel de cocina, lo que tengáis, que tenemos todos, y las tapamos. Si no falta una, pues ponemos dos. Simplemente eso. Pero ya os digo yo que no van a sobrar muchas, ¿eh? Así que nada, os animo a que las hagáis. Bueno, me despido de todos vosotros. Chao, chao. Besitos.